Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, 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 hola. Un gusto saludarlos. Aquí estamos transmitiendo en vivo y en directo rápidamente. Pues habíamos quedado de que probablemente no transmitíamos el día de hoy, por ser lunes santo, martes, miércoles, jueves. Pero siempre hay noticias. Estaba aquí revisando algunas notas, algunas noticias, y dije, bueno, vamos a entrar rápidamente a informar. Sobre todo, les quiero recordar que estamos en YouTube. Estamos en Facebook, y en Facebook últimamente hemos estado una transmisión muy inestable, no sé qué le pasa a Facebook, así que tengan lista siempre su conexión a YouTube, para que, pues, en caso de que esta se caiga, pues nos veamos rápidamente por allá en YouTube. Hoy no está Roberto, porque ya ni le avisé, llegué aquí, me había quedado de que a ver si avisábamos de forma remota, pero con estos problemas técnicos que hemos estado teniendo, pues la verdad dije, vamos así, rapidín, bombín, ¿no? Espérenme tantito, estoy buscando la de YouTube. Muy bien, pues rápidamente nada más informarles que, bueno, pues fue un día lluvioso, un fin de semana lluvioso, como se advirtió. Y sobre todo, pues comentarles que hay que tener precauciones, hay que tomar muchas precauciones, hay que medir mucho la situación de estos tiempos. Hubo vientos muy fuertes, muy, muy fuertes, en fin de semana, de repente caídas de agua tremendas, por lo que no debemos de echar en saco roto el hecho de estar prevenidos ¿cómo se dice? Prevenir, ¿no? Para evitar ahí cualquier cuestión. Muy importante que siempre estemos al tanto de lo que pasa, y parece ser que durante estos días va a seguir la llegada de estos aguaceros, va a llegar, va a haber también hay más lluvias, parece que el fin de semana, y bueno, pues para que estén atentos los que no están aquí en la región y se fueron a la playita, se fueron a Cancún, se fueron a Cozumel, se fueron a La Paz, se fueron por allá, no sé, a Los Cabos, andan por aquel lado de, no sé, tantos lugares que hay tan bellos para visitar y para vacacionar, Playa del Carmen, Cancún, etcétera, 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 inclusive Acapulco, ¿por qué no decir ir a Acapulco y apoyar y ayudar ahí a la gente? Pues puede ser, ¿no? Puede ser que se la pasen bien. Aquí en la región, les digo, frío, lluvia, y sobre todo, pues cuidarse de los baches. Ya ven que la ciudad del Mazapán también se volvió la ciudad del cráter. Entonces, entre mazapanes y cráteres, pues tener cuidado, y tener cuidado sobre todo con nuestros vehículos, con nuestra suspensión, con nuestros carros, porque están llenos de agüita, de lodo, y no se ven. Entonces,
aunque bajó un poquito el tráfico en la ciudad, porque parece ser que mucha gente está tomando sus vacaciones, pues no está por demás decirles que tengan cuidado. Ok, y ahora sí, pues yendo un poquito a las noticias rápidamente y para estar todos en sintonía, ¿verdad? Digámoslo así. Pues fíjense que no se enteraron un ataque que sucedió en Rusia, un ataque en un teatro donde se iba a celebrar un concierto, y donde se adjudica dicho ataque el grupo islámico, ISIS, el grupo terrorista islámico ISIS, ¿verdad? Y esto ha desatado pues un sinnúmero de controversias, esto ha desatado un sinnúmero de situaciones, que bueno, habrá que decir que es muy importante estar al pendiente. Por lo pronto, bueno, el presidente Vladimir Putin, que se volvió a reelegir por quinta vez, afirmó que están investigando, tienen 15 detenidos o 5 detenidos, una cuestión así, porque fueron más de cerca de 140 muertos, ¿no? Es un número importante en un ataque terrorista, en un evento en la capital de Moscú, que seguramente no se va a quedar así, ¿no? Por eso es importante considerarlo, tenerlo en cuenta, estar al pendiente, porque la verdad es que ahí hay muchos rumores, que fue, ya saben que Zelensky no se cae la boca, y según Zelensky, pues un autoataque para tener un pretexto. Cuando se deslindaron del mismo, también se deslindó del mismo Estados Unidos, pero pues a su vez ISIS dijo, sí, fuimos nosotros, y bueno, pues ahí se está analizando, ¿no? Se abre otro frente de batalla, hay tiro, y vamos a ver qué tan fuerte o qué tan así lo toma pues Rusia, ¿no? Rusia sobre todo, ¿no? Porque pues al momento, pues Polonia ya se puso en alerta, ¿no? Puso en alerta toda su fuerza aérea, ¿verdad? Después de que un misil, ¿verdad? Entrara al espacio polaco en un ataque que se hizo de parte de Rusia allá a Kiev, donde hubo 10 muertos, ¿verdad? Y bueno, pues estar al pendiente, porque ustedes saben que las guerras, pues se pueden desestabilizar en cualquier momento. Y pues ahí hay un foco rojo, ¿no? Hay tres sospechosos detenidos de haber ordenado el asesinato también de la concejala brasileña Michelle Franco, también allá en Brasil hace aire, ¿verdad? Mientras que en Ucrania, ¿verdad? Pues Sánchez habló con Zelensky, ¿verdad? Y se compromete a entregar pues nuevas capacidades para ayudar a Ucrania a defenderse, ¿no? Por otra parte, también este atentado de Rusia, que vivió Rusia, 137 víctimas, les decía, mortales, pues tras este ataque terrorista en un auditorio cerca de Moscú. Habrá que ver, ¿no? No puede estar tampoco, creo yo, tan relajado en la confianza Rusia, estando en una guerra y teniendo relajadas sus ciudades en caso a ataques aéreos, ¿no? Por otra parte, bueno, pues Putin busca, ¿verdad? Otro estado de ánimo, ¿verdad? Como el que, pues, el Kremlin tuvo en 1999, cuando también hubo por ahí cierta masacre, ¿no? Hay que estar atentos, pendientes, muy pendientes, ¿verdad? Mientras tanto, bueno, pues acá en nuestro país, ¿verdad? Ya sabrán ustedes por todas las que pasamos. En Sinaloa, secuestran a familias a plena luz del día, en la tarde, las sacan de sus casas, se llevan a familias con niños. Muy raro, muy sospechoso, no se sabe nada de ellos. Las declaraciones desafortunadas del gobernador, ¿verdad? Muy desafortunadas del tipo este. Pero bueno, pues ¿qué podíamos esperar?
Si las del presidente de la República fueron peores, ¿no? Diciendo, entre grupos criminales, ese es un problema de ellos. ¡Qué barbaridad! Sin antes escuchar a las familias, a los familiares, sin atender, sin saber que realmente esta situación, esto fue realmente una cuestión entre criminales, que tampoco está bien, pues tampoco tratar de hacerlo pasar como que, ay, no pasa nada, ¿no? No pasa nada, pues fuente criminales, ¿no? Jaime Valencia, saludos. Margarita Tremari, saludos. Juan Cisneros Casillas, saludos. Ellos están a través de, siento yo, Facebook. Y saludos a ellos. ¿Cómo les fue con la lluvia que tuvieron? Muy fuerte, eso es lo que estaba comentando. De repente se dejó venir. Bueno, a mí me despertó, de hecho, en la mañana de ayer, porque parecía que alguien con el chorro abierto estaba dejando caer agua, ¿no? En la calle. Muy, muy, mucha agua, ¿no? Saludos, dice Gaby Ruiz. Margarita, no aparece el comentario. ¿Cuál comentario? ¿Está tu comentario? Jaime Valencia, San Felipe, Baja California, ándale, al agua templadita. Saludos, Fernando Fernández, Fernando Velázquez, saludos. ¿Dónde anda Santiago Lepro? Buenos días, desde St. Cloud, Minnesota. ¿Tú sí jalaste? O sea que hay Semana Santa para ti, mi amigo. Dice Margarita que no se ven los comentarios. ¿En dónde no se ven los comentarios, Margarita, si te estoy leyendo? Carmen Santillán también lo está viendo. Así, así la cosa. Del lado de acá, no sé, no sé. Déjenme compartir esto por Facebook, ¿verdad? Para que sepan que también andamos por acá. Mientras tanto, que por YouTube, ahí estamos. Una vez más, ya replicamos. ¿No? Dice, y mientras tanto, ¿qué? Aquí estoy viéndolo. No sé, no sé. Mensajes principales, aparecen la mayoría de los mensajes, pero se quita el spam. Vamos a poner todos los mensajes. Está Diana de Tijuana. Gracias, Dianita. Gracias, saludos. Muchos saludos. Me agradece ahí, Diana. Cómo no, que nos esté viendo, observando, ¿no? Saludos, maestro. Gracias, gracias. Ya está también aquí el chat de YouTube. Pues sí, y bueno, pues miren, para los que están interesados aquí en la región, pues primero que iba a hacer, se iba a reelegir la Monserratita, y luego que siempre no, y luego que vas a ver, y que hay Inés Ramos, y que si Ramos van a ver, y que los acuso con mi mamá, y que los acuso con mi papá, ya saben. Pues, ¿qué creen? Ahora resulta que no es ni uno, ni dos, ni tres. Se rompen las alianzas, rompe el PRI, PAN, PRD, rompe todo mundo. Y en algo insólito, irónico, la verdad, que sigo con mis dudas, que no entiendo por qué esté sucediendo, pues ahora va a haber ocho candidatos a la alcaldía de Tijuana. ¿Sí? Como usted escuchó, ocho candidatos pelearán la alcaldía de Tijuana. Y que conste que probablemente aquí ni esté Ramos, ¿no? Estos ocho personajes pareciera que los han estado dando a conocer sus partiduchos. Y bueno, pues ya sabemos que Ismael Burgueño Ruiz, pues es el candidato de Morena ungido por el dedo divino de Morena, ¿verdad? El otro dedo divino, la escuela del dedo, ¿no? Allá por el lado de Caliente, ¿no? Marco Antonio Blázquez Salinas, perdón, estaba adelantándome, por allá por el lado de la pecera, de PCN, ¿no? Pues dicen que va a ser Marco Antonio Blázquez Salinas por el Partido de Trabajo. En una irregularidad total, algo inverosímil, porque hay una obligación de que para competir localmente, tú debes de contar con tu registro estatal. Cuando en las elecciones estatales no alcanzas los volúmenes de votos que se necesitan para el porcentaje, automáticamente tú pierdes tu registro.
estatal. Ahora salieron con una flexada, una jalada, una cuestión que todavía no es, no la entiendo tan legal como debe de ser. Pero este Partido del Trabajo, que perdió su registro en la elección pasada local, pues dicen que va a participar porque tiene registro federal. Entonces, como si el registro federal le diera pie a un partido que aquí ya ha sido derrotado y acabado, y que se demostró que nadie lo sigue, bueno, pues lo reviven, ¿no? Lo reviven con un registro federal. Y bueno, pues ahí Marco Antonio Blázquez Salinas va por el Partido del Trabajo, o sea, más de lo mismo, ¿no? Otro partido que sí logró ganar en la elección pasada con votos, con porcentaje, su posición, pues ese es el eterno, el PES, que cada 3 años cambia la S por subsidiario, solidario, santo, etcétera. Bueno, ahora es el Partido Encuentro Solidario, el PES, quien también por el dedo divino de sus monarcas, ¿verdad?, de sus dueños, avientan, pues va más de lo mismo, ya sabemos, ¿no? El de siempre, el ternero de siempre, ¿no? El apagafuegos del caliente, Miguel Ángel Badiola Montaño, ahora ya también es candidato alcalde, ¿no? Por el partido Encuentro Solidario. Otro que aparece aquí para hacer contender, ¿verdad?, en este triquitraca, bueno, pues ya sabemos, el Partido Acción Nacional, que separándose del PRI y del PES, pues nomina, igual ya aprendieron, les costó algunos años aprender cómo es esto del dedazo, y bueno, pues instruyen, ponen, montan a Mari Carmen Flores Ávila como su candidata, ¿ok? Hasta ahí llevamos 4. Bueno, pues de repente sale lo que queda del PRI, ¿verdad? Y dice, bueno, como ya me peleé con mi aliado y wiri wiri, tú las traes y chusma chusma, lanzan a Franciscana Kraus Velarde, ¿verdad? Que al parecer iría por el PRI. Franciscana Kraus Velarde. Nadie la ha oído, nadie ha escuchado que ella diga, Simón, aquí estoy lista, claro que sí, vamos. Pero bueno, ahí aparece por el PRI que es ella. Y luego aparece también, bueno, que tampoco hay así como tal ya un documento que diga, ah, ella es. Carla Ruiz McFarland por Movimiento Ciudadano, que si ha tenido algunas reunioncitas, se ha estado moviendo, que aparentemente ella será la candidata del Movimiento Ciudadano y que ha fungido como expresidenta municipal de Tijuana en la administración pasada, en la que Arturo González Cruz pidió licencia para buscar su hoy diputación federal, pues por cierto, ahí está, ¿no? Entonces, pues... Carla Ruiz McFarland como que dice, ¿por qué no? Pues ya probé las mieles del gobernar, vámonos, y está apuntada por Movimiento Ciudadano. Y luego, pues, irónicamente, un partido que aquí ya no se ve, que perdió ya hace un rato su registro estatal, pues con esta regla que no he encontrado, pero discúlpenme, ¿verdad?, los genios abogados y demás que he consultado, que dan por hecho cosas porque oyen y tienen siempre un compa ahí en el IE, pero pues que yo legalmente no encuentro cómo, si no tienes base, si no estás acreditado en un estado como partido político, ¿por qué vas a competir? Y es el caso del PRD, que bueno, también no tiene mucho de dónde escoger, quién sabe dónde ande pues en últimas fechas eterno candidato del PRD, Martínez Veloz, ¿verdad? Y bueno, pues lanzan ahí al arqui, ahí el Ignacio, Jesús Ignacio Carlos Huerta. Ay, como para llenar el huequillo, órale, dale, ¿no?
que nos va a regañar y que la infraestructura y wiri wiri, guaraguara, pero no lo hemos visto brincar por el puente, ni por las obras, ni por nada. Bueno, pues ya se apuntó, ¿no? Habrá que revisar a ver que no haya estado de asesor en la nómina ahí de algún gobierno de estos, ¿no? Y alguien que surge por ahí, todavía no confirmado, pero sí surge por ahí de una impugnación solicitando su derecho a participar como independiente, ¿verdad? Es Javier Esteban Capella Ibarra, como independiente, ¿verdad? Si es que gana el recurso que presentó ante las autoridades jurisdiccionales, porque él dice, bueno, si existe la parte independiente y uno se inscribe y le busca y está y demás, y ponen las cosas tan difíciles, ¿no? Porque hay que decir lo que las ponen difíciles. Pues él impugnó, ¿no? Entonces dice, él no consiguió más de 35 mil firmas que le exige la ley para poder participar como candidato, ¿verdad? Pero de alguna forma, pues él dice que pues decidió dar el paso de impugnar con el propósito de que haya una oferta política con una planilla que no devenga de los partidos políticos tradicionales quemadísimos y a los que hoy, quién sabe qué instrumento legal reviven, ¿no? Así que, mira, aquí está mi Pedro Serrano, ahora sí, mi Pedrito, pues pregúntale ahí a don Esteban a ver qué onda. Y no resulta malo, porque miren, si viéramos nosotros así, imaginen en su mente la fotografía de un burgueño, de un Blasquez, que es puro hablador, el señor Badiola, que va a volver a ser coquetita a Tijuana, la Tijuana coqueta, baleada, bacheada, no bacheada, y mazapán, ¿no? Entonces ahora va a ser coqueta y con sabor. La señora Mari Carmen Flores, que, bueno, pues quiere experimentar del periodismo a la polaca, ¿no? La señora Kraus, que, bueno, pues no sabemos, no ha confirmado, pero pues ha estado ahí metida en la polaca, ¿no? Creo que fue diputada, funciona así. Carlos Ruiz McFarland, que bueno, se quedó con la espinita clavada de 7 meses de gobierno, diciendo, pues yo ya viví esto del gobernar, ya sé cómo se hace, tuve a todos en contra y más o menos ahí, pues a ver, a lo mejor saliendo por Movimiento Ciudadano. Insisto, Ignacio Carlos Huerta, o que Jesús Ignacio Carlos Huerta, pues de cuando no está con los transportistas, está con la construcción, está con la grilla, en ese PRD que ya no existe, pero que hoy no sé por qué le quieren dar vida, ¿no? Irregular. Y pues la figura de Esteban, que yo ya dije el programa pasado, y hay que te lo lleve ahí, que te diga Pedrito, quítate el capella, ponte Javier Esteban Ibarra. ¿Cómo no? ¿No? Porque, híjole, yo creo que el otro apellido te resta, compañero. Pero si vas por el Esteban Ibarra, mira, es Álvarez Maínez y ya nomás se dice Maínez. ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no probablemente Javier Esteban Ibarra? Vámonos tendidos, ¿no? Para que no te haga sombra, ya sabes quién. Pues así las cosas, ¿qué les parece? Entonces, si ya era complicado votar entre tres, ¿no? Pues ahora nos ponen un buffet de ocho personajes que quieren la alcaldía de Tijuana, ¿no? Vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo avanza esto, pero pues así está hoy la grilla. Y la que ha seguido declarando, aunque ya dijo que pues ya no va, ¿verdad? Pues es la Chimultrufia, que sigue insistiendo que ella hasta que no vea en una boleta burgueño no va a descansar, porque no quiere ver a Jorge Ramos. Parece la mejor promotora de Jorge Ramos es su directora general de campaña,
La chimoltrufia, caballero. Esa es la que le está haciendo toda la campaña a Ram. Que él ya dijo que no entiendes que voy para diputado. Que no entiendes. Pues así las cosas, mis estimados amigos. A los baja californianos, a los de Tijuana, que aunque va a estar lloviendo, esperamos que de despedida doña Chimultrufia se ponga a trabajar estos días, no sé, a lo mejor ya anda en San Francisco, ¿verdad? Llevando sus maletas, no precisamente con ropa, ¿verdad? Pues le pedimos, le recomendamos, ¿verdad? Que se ponga a arreglar la ciudad ahorita que va a haber menos tráfico. Que aunque ya sabemos que bachear es tirar el dinero y ya no le da para hacer calles como deben de ser, pues no importa que las tape, que ya tape los hoyos, que ponga a limpiar. Todavía está una fuga de agua muy fuerte ahí en el centro de la ciudad, me parece. Hay una fuga que no han podido reparar, el favor, de ese tamaño de repente. Y una fuga de gas ahí en el centro, ahí cerca de la vuelta, creo. Hay una fuga de gas y también ya, ahí llevan días, ¿no? Y no le dan a la fuguita de gas esa. Entonces, bueno, pues, ¿por qué no aprovechan la semana y se ponen a trabajar un poquito? Y en vez de estar pensando en que van a reparar el techo del Palacio Municipal y se les caiga abajo el palacio, se les venga para abajo. Y que se iban a poner paneles solares y que iban a poner puras babosadas. Ya saben, esos últimos gastos de salida, pues hay para el pilón, ¿no? Para que no quede. Y más enojados porque no los dejaron reelegirse, pues ya usted sabrá, ¿no? Ya está usted sabrá. Y otra noticia es que ya quedó disuelta la coalición esa PRI-PAN, ya no existe en Baja California. No sé cómo le van a hacer a nivel federal, ¿no? Cuando tengan que promover aquí el voto. Pero algo que nunca debió existir y algo que nunca debió ser, pues ahorita se cae por sus propias vías, ¿no? Y bueno, pues así las cosas. Hoy amaneció un poco soleado, hoy salió el solecito, empezó a hacer calorcito, se puso bueno el clima, ¿no? Pero va a haber nublados, va a haber lluvias, va a hacer frío, va a estar simpático el clima. Para que no se confíen, ya saben, si eres de Tijuana, siempre el suetercito y la chamarrita en la cajuela no está por demás. Y pues invitarlos a que el miércoles probablemente estemos por aquí y estemos con más noticias para ustedes. Nada más ha sido un flash informativo para no dejar y para que ustedes estén enterados de lo que está sucediendo hoy en día aquí en la región, en el país, ¿verdad? Y que pues, tengamos el panorama claro. A los que no vamos a salir, porque la verdad es que muchos de nosotros preferimos no moverle en estos días, pues aquí vamos a estar tranquilones. ¿Cómo se dice? Pues revisando, actualizando y haciendo algunos pendientes que también tenemos aquí entre nosotros, ¿no? Si leyó el Z, pues el Z refiere ahí a Jorge Ramos como el desertor del PAN y ahora secretario nacional del Partido Verde, ¿verdad? Pues fuera poco. O faltar algo más, pues ahora ya está secretario general. Pues a lo mejor en una de esas, Jorge Ramos se vuelve el presidente nacional del Verde, ¿verdad? ¿Quién sabe? Ve tú a saber. Pues esas son y han sido las noticias más recientes que han o están aconteciendo en la región. Espero que se pasen un inicio de Semana Santa, muy contentos, muy felices, que se cuiden, sobre todo tengan cuidado, las calles están muy destruidas, y ni para cuándo vamos a ver estas calles, ¿no? De buena forma. Pero por lo pronto,
Pues agradecemos a todos el favor de su atención y los esperamos este miércoles, 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 sándwich de semana, miércoles casi fin de mes, ¿no? Miércoles 27, pues para platicar más y ver qué está sucediendo previo al fin de semana, donde ya la mayoría sí salen, lo que viene siendo ya casi viernes, jueves, viernes, sábado, domingo, que probablemente esté todavía mucho más tranquila la ciudad. No se olvide, frío, algunos chubascos, la situación de la ciudad es muy mala, la calidad de los pavimentos es muy malo, la suciedad es mucha, así que tome sus precauciones. Mi nombre es Eduardo Goris, ya sabe, lo esperamos lunes, miércoles y viernes aquí en su programa y mientras tanto, ¿qué? Y recuerde, recuerde, recuerde que el viernes es chacotero, que el miércoles es sándwich de semana y que pudiéramos estar con ustedes aquí, aquí y gracias por su atención. Saludos a Margarita, cuídate mucho también y pasen un hermoso inicio y una hermosa semana. Hasta la pista, babies. Abur.